pandemia, del virus, para que Dios tenga piedad, misericordia de todos los hombres, todas las mujeres, especialmente los hermanos y hermanas enfermos en los hospitales, para que Dios dé la gracia de la sanidad, sanidad por medio de esta oración, de esta alabanza, pidiendo la sanidad a ellos y pidiendo, claro, también su bendición, su protección para cada uno de nosotros, para que el Señor siga guiando, iluminando nuestras vidas con el fuego, con el amor del Espíritu Santo. Claro, vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos que esta sangre de Jesús nos guarde, nos proteja nuestras mentes, nuestros corazones, nos ayude a seguir el camino de la voluntad de Dios, el camino de la santificación en cada una de nuestras vidas. Y pedimos que su sangre, que brotó de sus llagas, de su costado, pues nos guarde, nos proteja de todo mal y de todo peligro. Amén. Vamos también, quiero comenzar esta enseñanza invocando la oración a San Miguel Arcángel para que él también pues, nos guarde, nos proteja de los peligros de la vida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechazas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien, quiero en esta enseñanza, en este día, quiero tomar el texto del Evangelio de Lucas 12, versículo 49. Es un versículo muy chiquito, pero claro, podemos aprender tanto de esta enseñanza. Nos dice Jesús en su palabra, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, quiero en este día pues hablar un poco de este fuego, de esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Desde ahora la iglesia vive de este fuego que abraza al mundo gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, ¿dónde comenzó este fuego? En el monte Calvario, mis hermanos. Ahí Jesús en su sacrificio, ahí muriendo por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ahí Jesús murió, padeció por nosotros y viene a encender con el fuego de su amor, de su sacrificio, pues nuestras vidas, nuestros corazones. Este fuego ardía en el corazón de los peregrinos de Emaús mientras oían hablar al resucitado. Descendió sobre los discípulos reunidos el día de Pentecostés. Los vemos por un lado, los caminantes de Emaús, pues van primero tristes, solos, alejados del cenáculo de Jerusalén, por otros caminos, y como Jesús les sale al encuentro, les habla la escritura, y ahí sienten ellos, viven ellos ese fuego ardiente que ardía de los labios de Jesús. Y ese mismo fuego el que quiere también que nosotros lo vivamos, lo tengamos en nuestras vidas. También el día de Pentecostés, sabemos ya por la palabra, descendió el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y ahí cada uno de los apóstoles pues también se pusieron a hablar, a predicar con valentía, con amor, encendiendo con su enseñanza el fuego pues del amor de Cristo a toda la humanidad. Este fuego del cielo no es el del juicio, es el de las manifestaciones, el de las teofanías, que realiza el bautismo de fuego y de espíritu. El fuego simboliza ahora el espíritu. El relato de Pentecostés muestra que tiene como misión la de transformar a los que han de propagar a través de todas las naciones el mismo lenguaje, el del espíritu. Vemos de nuevo ahí por la presencia en Pentecostés, ese fuego divino cae del cielo, ese viento huracanado pues toma posesión de los apóstoles y los envía como misión ir por el mundo entero, llevar esta buena nueva hasta los últimos rincones de la tierra. Es lo que hacemos los apóstoles, los enviados, los ministros, los discípulos, los ungidos, llevar esta palabra, este mensaje de salvación para que el fuego del divino amor prenda y encienda en toda la humanidad, en todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
según una expresión atribuida por Orígenes a Jesús, quien está cerca de mí está cerca del fuego. Quien está lejos de mí está lejos del reino. Tremenda esta frase. Quien está cerca del corazón de Cristo va a tener siempre ese fuego en su alma. Pero si estás lejos de Cristo, lejos de su palabra, claro, estarás también lejos del reino. Pues pidamos al Señor que venga a encender siempre este fuego de su amor divino por la palabra, por la Santa Eucaristía, por su presencia, por su amor especialmente, para que así nos dejemos transformar, tocar, sanar, quemar, liberar por este amor divino de Cristo. También quiero comentar un sermón de Pedro de Blois que nos habla sobre este mismo fuego. He venido a prender fuego en el mundo. Cristo, que recibió el Espíritu sin medida, dio dones a los hombres y no cesa de repartirlos. De su plenitud todos hemos recibido y nada se libra de su calor. Dice la palabra, tiene una hoguera en Sion, un horno en Jerusalén. Esa hoguera en Sion, ese horno de Jerusalén, pues claro, se ha encendido el día de la pasión en que Cristo muere por nosotros, entrega su vida por nosotros, demuestra su amor por todos los hombres y mujeres, por la humanidad, y prende ese fuego de su amor en este mundo. Por eso también se apareció en lenguas de fuego sobre los apóstoles, para que una ley de fuego fuera predicada por lenguas de fuego. De nuevo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ilumina, abre la mente, el corazón de los apóstoles y los llama a encender este fuego a toda la humanidad. De este fuego, dice Jeremías, el profeta, desde el cielo ha lanzado un fuego que se me ha metido en los huesos. Es lo que dice, sabemos, este profeta también. Había un fuego dentro de mí que me quemaba y me ardía y me impulsaba a predicar, a llevar esta palabra a los demás. Un fuego metido en los huesos. Solamente ahora los que han estado enfermos por el virus por ahí, que les da la fiebre, pues se siente, ¿verdad?, que en los huesos ahí te duele, te pesa, te quema, te duele esa fiebre, esa calentura. Los que tuvieron experiencia del virus, pues se dan cuenta que hay un fuego dentro ahí que te está doliendo y te está quemando. Bueno, pues podría ser también ese fuego del amor divino, pero es sanador, es transformador, es liberador, que te impulsa y que te a llenar, a predicar la palabra, a vivir la palabra, a transmitir este amor de Cristo, este fuego que dice el profeta, que se ha metido en los huesos y que impulsa a uno a predicar. Porque en Cristo el Espíritu Santo habitó plena y corporalmente, y es Él quien derramó de su Espíritu sobre todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para bien común. Y añade la palabra de Dios, hay diversidad de dones, hay diversidad de servicios, hay diversidad de funciones, pero un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno en particular como a Él le parece. Bueno, pues cada quien tiene su misión, su carisma, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, como servidores, como laicos, como consagrados, y cada uno pues debe cumplir esa misión que Dios le ha dado en su vida. Si eres padre de familia, si eres madre de familia, pues bueno, tienes esa misión de prender ese fuego, ese hogar que Dios te ha dado, el fuego del amor divino en ti mismo, en ti misma especialmente, y transmitirlo a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus seres queridos. Ser luz del mundo, como nos dice la palabra también, vosotros sois la luz del mundo que tiene que iluminar las vidas de los hombres por medio de este fuego del Espíritu Santo. En función de esta diversidad de carismas, el Espíritu es designado a veces como fuego, otras veces como óleo, como vino o como agua. Es fuego porque siempre inflama en el amor y porque una vez que prende no deja de arder. Esto es de amar ardientemente. Entonces eso es lo que Dios pide de nosotros, que nuestro corazón, nuestras vidas ardan siempre con este fuego divino y que no se pueda apagar por el pecado, por la maldad, por las mentiras, por el resentimiento, por la soberbia, que ese fuego pues esté siempre ardiendo y que lo cuidemos y lo protegemos especialmente dentro de nosotros. No dejar que ningún pecado, ninguna cizaña, ninguna maldad
quiera apagar este fuego del amor de Cristo, del amor y la presencia del Espíritu Santo de nosotros. He venido, dice, a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. El Espíritu Santo es óleo en razón de sus diversas propiedades. Es connatural al aceite flotar sobre los demás líquidos. Así también la gracia del Espíritu Santo, que con su amor generoso desborda los méritos y deseos de los que le suplican. Es más excelente que todos los dones y que todos los bienes. El aceite es medicinal porque mitiga los dolores, y también el Espíritu Santo es verdaderamente óleo porque es el consolador. ¿Sí? Como aquel buen samaritano le unge también las heridas a aquella persona que estaba en la orilla del camino, como ese buen hombre, pues se acerca a él, lo unge con aceite, con óleo, lo lleva ahí al posadero para cuidar de él. Pues así es el amor de Jesús, que también quiere curar, sanar nuestras vidas, nuestros corazones, con ese óleo que unge pues las heridas que el pecado ha hecho en nuestras vidas. No tengamos miedo que Jesús médico, Jesús doctor, pues venga también a curarnos, a sanar nuestras almas, nuestras vidas, con su amor, con su misericordia, con su presencia. El aceite por naturaleza no puede mezclarse, y el Espíritu Santo es una fuente con la que ninguna otra puede entrar en comunión. Solo el Espíritu Santo puede llenar nuestras almas y nuestros corazones. Pero para eso hay que vaciar, quitar lo malo, lo sucio, lo que está podrido, lo que contamina nuestras almas y nuestros corazones, porque no puede mezclarse en un corazón que esté en oscuridad, que esté en pecado, que esté en el resentimiento, en el orgullo, en la soberbia, sino tenemos que limpiar, sanar nuestros corazones por el sacramento de la reconciliación especialmente, y así recibiendo el cuerpo de Cristo podamos su presencia, el Espíritu Santo, prender dentro de nosotros, llenar nuestros corazones, su amor, su presencia, y así cuidar, proteger nuestras almas, llenarlas de ese aceite, de esa unción. Tenemos pues que el Espíritu Santo es designado unas veces como fuego y otras como óleo. Observa lo grande que es en ellos la fuente del ardor. No basta tener el aceite, hay que calentarlo. No basta con acercar el fuego, hay que rociar el fuego con aceite. Inflamados por este fuego, los discípulos salieron del consejo contentos, gloriándose en las tribulaciones. El lenguaje del príncipe de los apóstoles era este: dichosos ustedes si tenéis que sufrir por Cristo. Se os ha dado, dice, la gracia no solo de creer en Jesucristo, sino también de padecer por él. Pues a veces sabemos que en nuestra vida, mis queridos hermanos, pues sufrimos, padecemos, tenemos pruebas, contradicciones, combates, luchas, y claro, necesitamos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos fortalezca, nos consuele en nuestro caminar. Ya por último, para concluir, pues también el Espíritu Santo es vino que alegra el corazón del hombre. Este vino no se echa en odres viejos. El Espíritu Santo es agua. El que tenga sed, dice, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. El Espíritu Santo es más dulce que la miel. Oremos, pues, con espíritu de humildad al Espíritu Santo para que derrame sobre nuestros corazones el rocío de su bendición, la llovizna de sus dones espirituales y una lluvia copiosa para lavar nuestras conciencias. Infunda el aceite de júbilo y el incendio de su amor en nuestros corazones, Jesucristo, a quien el Padre ungió, a quien depositó la plenitud de la unción y de la bendición, para que todos recibiéramos de su plenitud. A él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, que concluyo esta enseñanza, claro, pidiendo el Espíritu Santo se derrame como óleo, como fuego, como vino nuevo, como agua viva en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y sea algo manchado, algo sucio, algo que impida la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, pues pedir perdón, pedir misericordia a Jesús, especialmente que Él se dignó morir, padecer por nosotros, y por sus llagas, por su presencia, pues somos sanados, somos liberados. Y dejemos que este fuego del Espíritu Santo, como en los apóstoles en Pentecostés, prendieron este fuego al mundo, que también cada uno de nosotros, en la misión que tenga en la vida,
pues se deje quemar, se deje transformar por este fuego, y lleve el amor de Jesús, el amor de Cristo crucificado a todos los hombres y mujeres, especialmente en su familia, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que se encuentre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, dándoles mi bendición para que el Señor les bendiga, los guarde y que deje que este fuego del Espíritu Santo cada vez se encienda más en nuestras vidas. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como dice su palabra, el Espíritu Santo, el fuego divino, pueda quemar toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento que sabemos las vidas de nuestros hermanos y hermanas en este mundo en el cual vivimos con mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha depresión, mucho cansancio, muchos miedos, mucha soledad, encerramiento a veces por esta enfermedad del virus que azota nuestras sociedades, los hombres, las mujeres de nuestro país, nuestras comunidades especialmente. También los sacerdotes a veces están enfermos, están solos, no tienen a nadie que les ayude, les apoye en su soledad o en su enfermedad. Pidamos la sanidad por todos los sacerdotes, los seminaristas, los diáconos, los obispos especialmente también, para que ese fuego del Divino Espíritu les queme, les lleve, nos llene de ese celo, de ese amor para llevar esta palabra de Dios, este mensaje de salvación. Señor, te presento especialmente a las almas consagradas para que este fuego del Divino Espíritu encienda en ellos, llene de esperanza, llene de consuelo, y que esta oración, esta alabanza, pues llegue a ellos también. Y pedimos también por toda la iglesia alrededor del mundo, especialmente nuestros hermanos y hermanas, los laicos, los servidores, los ministros, las ministras que llevan la comunión a los enfermos, que esas oraciones que hacen alrededor del mundo pues sean también de ayuda y consuelo y de sanidad para toda la iglesia, especialmente nosotros, como dice la palabra, los que estamos fuertes, los que estamos sanos, pues que esta oración, esta alabanza, estos cantos llegue también a aquellos hermanos y hermanas enfermos, atribulados, agobiados por el peso del día y del calor, para que el Señor, como buen samaritano, derrame ese óleo de salvación, óleo de sanidad en las heridas de los hombres y de las mujeres especialmente. Señor, derrama tu bendición, tu amor, tu Espíritu Santo en ellos especialmente, que se sienten agobiados, cansados por la tristeza, por el dolor, por los fracasos, por la indiferencia a veces de los hombres y de las mujeres en la misma familia. A veces hay mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento. Señor, derrama el óleo del Espíritu Santo en nuestras vidas, especialmente el óleo de la alegría, el óleo del consuelo, el óleo de la paz, el óleo de tu presencia, Señor, confiando en tu palabra que en la oración nos dice, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos, Señor, y por medio de esta enseñanza, de estos medios que tenemos, podamos realmente consolar, tocar las vidas de nuestros hermanos y hermanas, y saber que no están solos, que tenemos la oración de toda la iglesia pidiendo por ellos, saber que nunca estará solo un cristiano donde quiera que se encuentre, porque tiene la iglesia, tiene la comunidad, tiene todo el cuerpo que ora y reza por él, especialmente en estos momentos de tribulación o de persecución o de prueba que estén pasando, de enfermedad, de pandemia, sabiendo que nuestras oraciones están contigo, nuestras oraciones están ahí en tu matrimonio, nuestras oraciones están ahí con tus hijos, con tus padres, con tu familia, en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu tristeza que estés pasando, sea cual sea tu vida, pues sabemos que la iglesia como cuerpo de Cristo, por medio de esta oración, de estos cantos, de estas alabanzas, tenemos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, Señor, sigue derramando sanidad, sigue derramando tu poder, tu misericordia. Somos hijos de Dios, hijos de María, templos del Espíritu Santo, y tenemos toda la autoridad como bautizados, como hijos de Dios, para seguir adelante, seguir luchando y no dejar que la maldad de los hombres, la maldad del enemigo, quiera tumbar tu vida, quiera
quiera derrumbarte, quiera destruirte, sino ten fe en Jesús, ten fe en el amor de Jesús. Por sus llagas somos sanados, somos liberados y Él ha resucitado. Él está vivo y vive en cada uno de nosotros y nos da su paz, nos da su amor, nos da su presencia, nos da el poder y la autoridad del Espíritu Santo, especialmente como en Pentecostés. Los apóstoles lo recibieron y salieron a llevar este mensaje de salvación. Por eso, Señor, derrama ese óleo del amor, ese óleo del Espíritu Santo, ese fuego divino, esa agua viva en nuestras almas, en nuestros corazones. Y dejemos claro que nuestras vidas pues sean transformadas, sean tocadas por el Divino Espíritu y lo invoquemos. Claro, tenemos una boca que Dios nos ha dado, pues hablar la boca, abrir la boca, clamar con poder al Espíritu Santo para que el Señor llene nuestros labios, nuestros corazones con ese fuego divino de su presencia de Jesús resucitado. Amén. Pues vamos a seguir alabando, cada uno donde quiera que esté ahí en su hogar, en su casa, ahí cantando, alabando al Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo siga sanando, transformando nuestras vidas y que esta gracia, este amor, pues llegue especialmente a aquellas comunidades, a aquellas hermanas, a aquellas personas que están siendo golpeados por la pandemia o por cualquier tribulación que estén pasando, que el fuego del Divino Espíritu se encienda, se prenda en cada uno de nosotros. Amén.